soy totalmente cañero. Ya estamos en la segunda parte del partido de la jornada 5 del Ascenso MX entre Zacatepec y Dorados. Los locales traen la ventaja de 2 goles. Las anotaciones fueron hechas casi al inicio del encuentro por Luis Ángel Landín y Alberto Ramírez. Dorados, por su parte, ha tenido problemas tanto para concretar sus oportunidades como en su defensa. Zacatepec ha hecho un muy buen partido. Vamos a ver qué nos presentan en esta parte complementaria. Oye, ¿cómo inició tu trayectoria en el fútbol? Yo empecé a jugar desde los 6 años, en donde yo vivía cerca, había un equipito de fútbol y ahí fue cuando empecé a meterme en eso del fútbol. ¿Y desde pequeño dijiste mi pasión es el fútbol? Sí, pues al principio creo que lo hacía como por practicar algún deporte, ¿no? Creo que después le fui agarrando cariño y me fue gustando, no me fue apasionando más y más y ya después conforme iba creciendo creo que iban creciendo también mis sueños, ¿no? y mis metas que me proponía yo mismo. ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí, hasta este equipo de Zacatepec? Pues yo profesionalmente empecé a jugar en Zacatepec, en la tercera división, ya después escalé a la segunda división ahí mismo con Zacatepec y tuve la fortuna de que trajeron el equipo, ¿no? Y ya hubo unas visorías, fui y todo, entrené y pues gracias a Dios me tocó quedarme, ¿no? ¿Cómo es la oportunidad que te ha dado hasta ahorita el director técnico de Zacatepec? No, pues la verdad muy, muy agradecido, ¿no? Porque nos da la confianza, ¿no? Los compañeros nos dan la confianza para tratar de hacer las cosas bien y trabajar, ¿no? Trabajar es lo que nos da día a día, el trabajo en cada entrenamiento. ¿Y el ambiente en el vestidor? ¿Cómo es el ambiente con tus compañeros? La verdad es que el equipo está muy, muy unido, ¿no? Creo que hay muy buen ambiente, creo que eso nos va a ayudar mucho a lo largo del torneo y la verdad que sí, el equipo está muy, muy unido. ¿Cómo te visualizas en un futuro? Pues igual, ¿no? Jugando igual en primera división, ascendiendo con el Zacatepec, que es lo que más quisiera, ¿no? Jugar en primera división y con Zacatepec. Creo que ese es mi sueño, ¿no? De poder ayudar al equipo a regresar a la primera división. Oye, ¿algún lema que tú tengas? Algo que te motive, que digas, esto es diario. No, pues saber que cada quien construye su futuro, ¿no? Cada quien va construyendo su futuro en las cosas que va haciendo día a día. Creo que si dejas de hacer algo, es como si construyas una barda, ¿no? Si falta un tabique, pues la barda se va a caer, ¿no? Si se construye mal, pues se va a caer. Creo que es lo mismo en el día a día, en el fútbol o en tu vida diaria, ¿no? Creo que es lo mismo ir haciendo lo que debes de hacer para poder alcanzar a donde quieres llegar. Okay. Oye, ahora te voy a hacer una serie de preguntas. Tú me respondes lo primero que se te venga a... Okay. Equipo. Zacatepec. Hombre. ¿Hombre? Mi papá. Mujer. Mi mamá. Vida. Solo hay una. Amor. Amor. Novia, no sé. Novia. Amistad. Amigos. Sueños. Objetivos. Cancha. Felicidad. Triunfo. Alegría. Fracaso. No existe. Zacatepec. Historia. Morelos. Apasionado. Fútbol. Mi vida. Sexo. Ay, ¿cómo?
sé, en la primera que se te ocurra. Amor, paciente, ¿usted? Amor. Posición favorita. Delantero, o posición. En la cama. ¿Cuándo duermes? Acostado. Acostado. Familia. Pilar. Escuela. Estudio. Ok, muchas gracias. ¿Ya listo? Sí, listo, por fin acabó tu partido. Te puse que te sonrojaras un poco, Leslie. Ya ves, nos vemos. Listo. ¿Tu nombre completo? Luis Ángel Landín Cortés. ¿Cómo fue tu primer contacto con el fútbol? Bueno, fue desde chico. Desde chico yo jugaba ahí en el barrio y me invitan a una escuelita allá de donde soy originario, Zamora, Michoacán. Y así empecé a jugar fútbol. ¿Tu fecha de nacimiento? 23 de julio del 85. ¿Tu signo zodiacal? Leo. ¿Posición? Delantero. ¿Posición en la cama? No. ¿En serio? ¿Qué, ahora sí me pusiste? No podemos saltar esa pregunta. ¿Cómo duermes? Acostado. Todo el mundo mal pensado, pues, ¿verdad? ¿Altura? 1.85. ¿El tamaño importa? No. ¿Equipo de primera división que te late? ¿En este momento? Ahora. León me gusta mucho. Yo te vi campeón en 2007 con el Pachuca. Todo el mundo decía, este Landín se va al extranjero, ¿por qué no se ha dado? ¿Qué ha pasado? Son muchas cosas. Desafortunadamente en el fútbol a veces no depende solo del jugador. Ahí hay muchas personas que tienen que intervenir. Al final no se da. Y bueno, mi carrera, toda mi vida la he hecho aquí en México. Fue un año en Estados Unidos. ¿A jugador mexicano que admires? Rafa Márquez. ¿Extranjero? ¿Activo o retirado? A Ronaldo. No Cristiano, el otro, que se retiró. ¿Qué
¿Qué pasatiempos tienes? A mí me encanta ir al cine, me encanta ver películas. Bueno, eso es lo que me gusta hacer. ¿Tienes algún top 3 de películas favoritas? Mi película favorita es Hombres de Honor. Esa es la que siempre es la que como que me marcó desde hace años, desde que salió, y esa es mi película favorita. Es de las que vuelves a ver y vuelves y vuelvo a ver. Y vuelvo a ver, así. Y vuelves a descubrir cosas, ¿no? Exactamente. ¿Alguna frase de esa película que te haya marcado? Nunca darse por vencido. ¿Escuchas radio? Casi no, muy poco. ¿Música favorita? La banda. ¿Tu top 3 de canciones de banda? Es difícil, pero me encanta Julián. Me gusta mucho cómo canta Julián. ¿Cómo manejas la crítica? Antes me influía mucho en mí, en mi persona. Ahora ya no. Con todo lo que he pasado a lo largo de estos años, de todo lo que me han criticado, trato de tomarla con madurez y con inteligencia, ¿no? ¿Eres feliz? Claro. ¿En qué consiste la felicidad? En mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, que todos tenemos salud. A propósito de febrero, mes del amor, ¿qué es el amor para ti? Bueno, lo que... es cuando... pones a pensar y no importa lo que tarde. ¿Qué es el amor para mí? Me sorprende que... Lo que pasa es que le pienso mucho y trato de buscar una respuesta muy, muy así, pero pues sí, ese es un sentimiento por el cual, con el cual encuentras la felicidad. ¿En el fútbol hay amigos? Sí. ¿Qué es la amistad? ¿Es más fácil definir la amistad para ti? Sí, para mí la amistad es quien está ahí en las buenas, en las malas. A mí me ha pasado y lo he vivido en carne propia, de que en momentos difíciles algunos que yo consideraba mis amistades o amigos no estuvieron, y solo uno, que es quien yo considero, estuvo ahí siempre. Regresando un poco al amor, por amor uno hace locuras. La mayor locura que hiciste, no sé, en tu noviazgo, o no sé, ahora viví casado, ¿no? A mi esposa me la robé, me la llevé sin consentimiento de sus padres, fue la locura. Ya de ahí nos casamos y todo más tranquilo, pero eso fue lo que, yo creo que la mayor locura que hice. ¿Qué sentimiento te da el haber sido papá por primera vez? Eso yo creo que nunca he encontrado... Me lo han preguntado muchas veces y nunca he encontrado las palabras para definir eso, pero es algo que no se compara con nada. Es un sentimiento único cuando ves nacer a tus hijos, cuando estás con ellos, cuando sonríen, te sientes realizado. ¿Tu mayor logro es ahora? Mis hijos, mi familia, estar bien, te repito, tener salud. ¿Y en el fútbol? En el fútbol, los campeonatos que he vivido y el seguir, el no darme por vencido. ¿Tu peor derrota? Dentro del fútbol, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Sí. Cuando no calificamos al preolímpico con Hugo Sánchez. Me costó eso. ¿Qué estás sacrificando por el fútbol? ¿Hay sacrificio? Sí. Sí, la verdad. Yo tengo 15 años fuera de mi casa, desde los 14 años salí de mi casa y a mí me costó mucho porque siempre he sido muy apegado a mi familia, a mis padres, mis hermanas. De repente no estar con ellos en momentos importantes, no convivir con mi madre, de repente con mi padre, mis hermanas, a veces no estar con mis hijos en sus cumpleaños. Todo eso a mí me parece que es un sacrificio que tenemos que hacer por nuestra profesión. ¿Mejor estadio en el que has jugado? Mejor estadio. Yo creo que el Azteca, por todo lo que representa. ¿El mayor oso que hayas cometido futbolísticamente hablando? Partido iba iniciando con Pachuca. Fue un partido de Pachuca Chivas ahí en el Hidalgo. Que la fallo allá abajo del arco. La volé y todo el estadio. Y apenas iba saliendo, todavía no tenía
no me conocía a nadie, entonces como que muchos pensaron, bueno, este le dieron la oportunidad, la primera la falla, ya no lo vuelven a sacar, pero gracias a Dios, te repito, nunca me he dado por vencido y he salido adelante. ¿Sabes bailar? Me gusta, no sé, pero pues ahí le intento. ¿Cantas? No, eso sí, nada. Los ambientes de vestidor normalmente se prestan a los albures, chistes, ¿te sabes alguno? No, pues yo me encanta estar en los, o sea, yo soy una persona que trata de hacer un vestidor ameno, ¿no? Pero más bien disfruto, no soy de los que hacen las bromas o de los que hacen chistes, pero trato ahí de estar con ellos. ¿Sabes cocinar? ¿Comida favorita? Las enchiladas de mi madre. ¿Red social favorita? El Instagram. ¿Qué significa o qué representa para ti en Zacatepec? Bueno, en este momento es mi casa, mi familia, son las personas que me dieron la oportunidad de, después de que me quedo sin jugar. Y estoy muy agradecido con todos los morelenses, con todos los de acá de Zacatepec, de Cuernavaca. Siempre se han portado muy bien conmigo. Te repito, hay de todo y acepto las críticas, pero a los que confían en mí, agradecerles, no tengo más que palabras de agradecimiento y decirles que no los voy a defraudar, y a los que no también. ¿Segunda vez que juegas en Morelos? Sí, hace un año estuve por acá en Galeana, y te repito, el cariño de la gente de Morelos siempre lo he tenido y muy agradecido con ellos. Ok, y un mensaje para la juventud, particularmente los chavos de Morelos que quieren dedicarse al fútbol. Eso es lo que te digo, lo que yo he pasado, que nunca se den por vencidos. Si tienen, a lo mejor se escucha un poco trillado, pero si tienen un sueño, hay que conseguirlo como sea, ¿no? Nunca darse por vencido, hacer sacrificios y seguir batallando día a día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A favor de los cañeros, termina el partido de la jornada 5 del ascenso MX. Los cañeros consiguen otro triunfo ahora ante un Dorados de Sinaloa que no pudo hacer más. Nos vemos en la próxima emisión de Totalmente Cañero. Hasta la próxima, amigos. Pues ahora sí le echaron ganas, creo que modificó el técnico algunas cosas que no se habían venido dando dentro de los partidos pasados y pues ya vamos contentos con la victoria por fin. ¿Qué le pareció el partido? Excelente para Zacatepec, le quita el invicto a Dorados durante 7 partidos. ¿El resultado le parece muy divertido? Perfecto. ¿O esperaba un poco más? Iba a estar complicado porque le digo, iba en tercer lugar el Dorados, pero se aplicaron como el partido anterior y ya se vieron los resultados. Ok, muchas gracias. Hola, ¿cómo viste el partido de hoy? ¿Qué pues, le pareció? Estuvo bien, jugaron bien el equipo cañero y pues ganaron. ¿El resultado que finalizó te pareció el mejor o esperabas más? No, estuvo bien, para mí estuvo bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les pareció el partido? Muy bien, muy padre, me gustó. ¿Los goles qué les parecieron? Muy buenos. ¿Y el marcador final? El marcador final creo que fue bueno y sabía venir este resultado porque pues ya el equipo sabía que venía mejorando poco a poco y ya el estadio, pues la verdad, y la gente necesitaba el resultado del día de hoy. Para la afición, ¿cuál creen que fue el momento más emotivo? El más emotivo creo que fue el 2-0, ¿no? El resultado final. El 2-0, ajá, porque pues aparte de que es mi amigo el que metió el gol, Chante Ramírez, un saludo por ahí, y una felicitación por su gol. Sí. Ok, muchas gracias. Hola, oye, ¿qué te pareció el partido? La verdad estuvo muy, muy bueno. Ya parece que Zacatepec va despertando y eso es importante, ¿no? Porque la gente pues ya necesitaba de estas alegrías, ¿no? ¿Qué te pareció el marcador? Pues bien, jugaron bien. Los primeros 45 minutos empezaron jugando bien.
y posteriormente, pues bueno, ya empezaron a bajar un poco, pero lo bueno es que la gente se llevó esa alegría, ¿no? ¿Cuál fue el momento más emotivo que disfrutaste del partido? Pues ahora sí que todo, desde un principio que estuvimos ahí, ya, echando porras en Zacatepec y también ahí desquitando todo lo de la semana, el estrés, inventando y haciendo y deshaciendo. Pues. ¿Los goles? ¿Qué te parecieron los goles? Muy bueno, el segundo gol fue un golazo, el primero pues por fin Landín se estrenó, o bueno, más bien, pudo anotar y pues fue un golazo el segundo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué pareció el partido? Excelente, muy buen resultado. ¿Esperaba este resultado o...? Pues ya era necesario, ya después de tantos malos resultados ya era justo. ¿La afición cree que se fue contenta con este resultado? Yo muy contento hoy, muy satisfecho con el desempeño del equipo. ¿Cuál fue el momento más emotivo, el que disfrutó más? Sin duda el segundo gol de tiro libre, muy bonito gol. ¿Le parecieron increíbles los goles? Muy bonito, sí, la verdad, se ve el juego de conjunto, ya empieza a verse la mano de Nacho Rodríguez. ¿Se va contento con el marcador de hoy? Muy satisfecho, demasiado. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a Dios que el esfuerzo de los muchachos había recompensado con un triunfo, como nos sucedió allá en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos que tomar en cuenta que nos enfrentamos a uno de los rivales poderosos con una gran inversión, una gran nómina. Y el equipo hizo lo que tenía que hacer. Si acaso al final sufrimos, tal vez no supimos manejar la situación de la distribución de terreno para no meternos tan atrás y depender de que al final Juan Roldán sacó un par de pelotas importantes, que ese es el peligro cuando juegas tan atrás. Pero creo que el equipo debe estar satisfecho por lo que hizo. El primer tiempo tuvimos el control y eso es lo que venía haciendo el equipo. Hoy antes del partido hablamos que el equipo no tenía que ponerse ansioso por querer irse rápido en el marcador, que el partido son 90 minutos y que el gol puede caer en cualquier momento, y hoy lo encontramos relativamente pronto. Y eso le ayudó al equipo a tomar confianza y manejar mejor el partido. El día de hoy con dos mediocampistas, que Alberto Ramírez y también Omar Mendoza. Era la idea de equilibrar, ellos tienen un medio campo fuerte, con André, que es un tipo que sale bien y que se posiciona en el medio campo, y segundo Castillo, que pues conocemos el oficio de primera división, así que primero tratamos de equilibrar el medio campo, poniendo también cuatro mediocampistas, tomando en cuenta los dos carrileros, y me parece, sin querer ser pretencioso ni mucho menos, que ahí estuvo la clave, porque ellos dos se repartieron bien el trabajo defensivo, pero también produjeron a la hora de ir hacia el frente. Bien, bien, contento en lo personal y en lo colectivo porque gracias a Dios anoto y ayudo al equipo a lograr el triunfo. En general es una semana redonda para el equipo, es un buen resultado en la Copa y ahora con este resultado de la jornada número 5. Sí, el equipo va tomando cierta confianza que nos hacía falta y como tú comentas, se redondeó una semana muy buena, hay que descansar y a pensar en el siguiente rival. Bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.